Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Oigan, pues estoy aquí en Gualdos de Gustavo Vaz, aquí en Tlalnepantla. Es la sucursal que está casi enfrente de Multiplaza Arboledas y vean, llegaron nuevos productos de la colección de Halloween y del Día de Muertos y se los voy a mostrar en este video. Vean las cosas tan preciosas que hay, o sea, hay absolutamente todo. De verdad que cuando yo fui esta segunda vez, la verdad es que vi muchísimas, muchísimas más cosas de la colección de Halloween. Pueden conseguir estas cositas que son colgantes de papel, son para la pared. Pueden encontrar letreros decorativos como de este del Día de Muertos o de lo que es la colección de Halloween. Vean, todo está precioso. Pueden decorar sus hogares o pueden decorar sus oficinas, pero muy, muy, muy bonito, muy al estilo Halloween, pero también muy al estilo mexicano, que es en honor a nuestro Día de Muertos. Vean. También pueden encontrar esos productos aquí en Gualdos, que está cerca de Multiplaza Arboledas. Vean, es lo que les comento. Calaveritas, y ustedes pueden decorar bastante, bastante bonito. Y vean qué precioso está esto. A mí me súper encantó. Yo lo dije, ¡yo lo quiero! Vean, también hay calabazas, hay estos portavelas que me fascinaron. Vean qué preciosos están. Y vean, hay muchísimas, muchísimas más cosas. Estos son, no son de unicel, estos son de plástico. La verdad es que, de verdad que esta tienda me sorprende. Cada vez que voy, me sorprende con productos súper, súper, súper padres. Vean estos que son portavelas. También estos son portavelas. Vean qué cosas tan hermosas. Vean también, o sea, pueden decorar así súper, súper bonitos sus hogares. Vean, hay de todos los productos que se puedan imaginar. No, 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 o sea, yo lo vi cuando entré a la tienda y dije, wow, no lo puedo creer, está súper padre todo. Y esas son figuras de poliresina, que no, o sea, no es plástico ni tampoco es unicel, es poliresina. Entonces la verdad es que está súper padre. Vean qué padre está todo. Vean estos letreritos que pueden poner en la entrada de sus casas, o si tienen jardín, pues los pueden clavar incluso en macetas o en el propio jardín. O sea, está súper padrísimo. Este sí es de unicel, pero vean, está padrísimo. Y estos son igual portavelas, que son unas calabazas. Este es en color negro y también hay en color naranja. Vean qué padres están. No, no, no. Me encantó todo. Estos son unos colgantes. Yo pensé que eran fluorescentes, pero no, 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 no lo son. Son nada más así, que es el plástico, pero es de una calavera. Y vean, pueden decorar incluso sus puertas. Eso está súper padre, súper, súper, súper padre. Vean, también está esta decoración que tiene tela, que es como un tul en la parte de abajo, de color negro. Y vean, hay bastantes decoraciones. Estas son, digamos, como para el techo. Están también las guirnaldas, que obviamente pues eso no nos puede faltar en la decoración. Están unas calaveritas, que esas sí son de plástico, pero vean, están súper padrísimas. Vean, acá hay otra calabacita. Está súper chistosa. Nada de miedo da,
pero es más como para el estilo de los niños, que puedan decorar las casas los niños. Pues también los niños nos pueden ayudar a decorar, ¿por qué no? Entonces, también los podemos hacer partícipes. Y esta es una cadena de plástico, no vayan a creer que es cadena así, de esas pesadas. No. Es una cadena de plástico, de hecho no pesó casi absolutamente nada. Este es una imitación de espejo, también es de plástico. Pero vean, pueden encontrar todas las decoraciones para estas épocas de Halloween y del Día de Muertos. Oigan, si ustedes se animan a decorar sus casas, tómenle una foto y me pueden etiquetar en mis redes sociales. Me va a encantar, me va a fascinar poder ver cómo ustedes decoran. La verdad, yo no soy muy fan de decorar en estas épocas. Halloween no ha sido como mi época de decorar. Pues es, o sea, no ha sido una tradición que me hayan enseñado en casa. Sí poníamos nuestro altarcito en el Día de Muertos, pero a veces sí, a veces no. Entonces como que no, me gusta ver las decoraciones, me gusta ver todo este tipo de cosas, pero no soy o no estoy acostumbrada a decorar en Halloween. Yo creo que en algún momento sí me voy a animar, pero de hecho me estaba animando, nada más que ese día no llevé dinero, oigan, pero es que yo cuando vi todo eso dije, wow, no lo puedo creer, qué hermoso está todo, y de verdad que sí me dieron muchísimas ganas de decorar. Pero dije, ay no, mejor me aguanto un poquito. Porque la verdad es que quiero meterle todas las ganas, todas las ganas, pues para decorar en Navidad. Porque les voy a traer unos videos súper buenísimos para Navidad. Les quiero traer decoraciones súper padres, súper bonitas para Navidad. Y pues también, como lo vieron en el título de este video, pues también vamos a ver decoraciones de Navidad aquí en Waldo's. Y vean estas decoraciones. Esta Araya me dio como, ay Dios mío, no sé, yo a mí no me gustan las arañas, tengo aracnofobia. Y ver arañas así, ah, me dio cosa. Luego los murciélagos ahí, ay no, me dio así como cosa. Bueno, de los murciélagos no tengo tanto problema, pero las arañas sí. No, esas sí, no. Vean esa decoración, está súper padrísimo. No es de fierro, o sea, es como plástico grueso, pero está padrísimo, a mí me encantó, está súper padrísimo, la verdad, pero no, o sea, vi las arañas y dije, ah, yo me quiero alejar de esto, y según yo, bien valiente así de, yo las puedo tocar, porque sé que mi mente tiene que funcionar a que, pues, son arañas que no tienen vida. Pero que creen que cuando los estaba agarrando fue así como de lejos, se ven bonitas, no quiero estar cerca de ellas. Y vean, también hay una bolsa, esa bolsa de Halloween. También hay bolsas de tela que están súper padres. Vean, o sea, esto no me da miedo. Y vean, también está de el Día de Muertos. Estas son unas canastitas de tela, pues para los cecitos de los niños cuando vayan a pedir calaverita, pues ahí llevan su canastita, llevan su bolsita de tela, no de plástico. Entonces pues también ayudamos al planeta. Y esos son unos guantes de tela que la verdad es que se me hicieron súper curiosos y súper, no sé cómo explicarles, porque, ay, como les digo, yo sí me dan un poquito de miedito algunas cosas. Este es igual para poner los dulcecitos, pero sí es de cartón, o sea, no es de plástico ni de otro material, es de cartón. Pero vean, o sea, hay cosas súper padrísimas que bien vale la pena. Y vean también estas máscaras. Estas, ¿saben qué? Me recordó muchísimo a las que son los carnavales de Italia. O sea, en Italia hacen un carnaval de estas máscaras, que no me acuerdo el nombre ahorita, les voy a dejar aquí en la pantalla,
pero son unas máscaras súper padres, vean. Y también hay en diferentes colores, vi en rojo, en blanco, en negro y me parece que en morado. Pero me encantaron, me encantaron, me encantaron. Y pues obviamente también hay otras máscaras que ya me dieron un poquito de miedo. Vean, hay muchísimas máscaras. Había más máscaras la otra vez. Ahorita ya nada más quedan estas. Porque lo que son máscaras y los disfraces, esos volaron como no tienen idea. Volaron. Se los llevaron así súper rapidísimo. Todavía hay algunos disfraces, pero ya no tantos. Lo que ahorita es más es las decoraciones. Vean, esto es lo que les digo, también hay en tono rojo. Están súper padrísimas, súper padrísimas. Y pues también hay una peluca de payaso, pues obviamente no puede faltar. Y también hay pelucas para mujeres. Esta peluca en tono blanco, aunque la foto se ve verde, pero no es verde, es blanco, vean. Y también hay en tono rojo en la parte de abajo y vi también de otros colores. Está súper padrísimo, la verdad, la verdad, la verdad. También hay una peluca larga. O sea, todo está súper padrísimo. Vale muchísimo la pena que se den una vuelta a la tienda porque todo, todo está súper padre y aparte a muy buen precio. Les podemos poner disfraces a nuestras mascotitas y pues también Waldo's nos consiente a nuestras mascotitas. Este está súper chistoso, súper curioso. Y también hay pinturas, esmaltes, para que pues puedan disfrazarse como debe de ser en este Halloween. También hay pestañas postizas, vean, están súper padrísimas. Y vean, también podemos encontrar estos otros disfraces que son unas diademas para nosotros las mujeres, para las niñas incluso también, porque vean, también hay disfraces de unicornio, están súper padrísimos y vean este, está súper bonito. O sea, ustedes van a encontrar de todas las decoraciones y todo tipo de disfraces aquí. Vean, es un disfraz para mascotita. Vean qué precioso se debe ver. Si ustedes de verdad han disfrazado o van a disfrazar a sus mascotitas, por favor, tómenle fotito. Etiquétenme en cualquiera de mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. En cualquiera de esas tres redes sociales me pueden encontrar como Crisan-YT Oficial. Me va a encantar ver sus mascotitas disfrazados en este Halloween y vean estas decoraciones tan chistosas, así de no pasen, peligro, zombies. Eso está súper súper padrísimo. Y por supuesto del área de cocina, los cupcakes que pueden ustedes realizar y pues también pueden decorar con unos mantelitos. Vean qué preciosos manteles están. No, o sea, me encantó. Y por supuesto, pues también estos envases del Día de Muertos, también de Halloween. Este es un botanero
No, es que no lo pude levantar. Estaba un poquito apretado, pero ese es un botanero en forma de una casita de miedo. Y hay en color negro, en color naranja y en color morado. Estuvieron padrísimos, la verdad. Y también, pues, pueden encontrar una cajita para galletas. Si es que ustedes se animan a hacer galletas en este Halloween, pues ahí también están las cajitas. Está ese otro mantel. Es un mantel decorativo para la mesa. Y vean, los precios están súper, súper, súper accesibles. Y también pueden encontrar tazas. Estas tazas son de plástico, esas sí no son de cristal. Pero vean, están padrísimas. Y también los vasos, esos vasos ya son así como más para niños. También hay copas. Vean que esa me encantó, me súper encantó. Y vean estas de acá, estas están preciosas, estas copas también son de plástico y están en color transparente. Bueno, no, o sea, el transparente no es un color, pero vaya, o sea, están en transparente, están en naranja y están en morado. Y en la parte de abajo, pues también para poner dulcecitos, pues están ahí un portadulceros de varios colores, que es morado, negro, verde y naranja. Y por supuesto, hablando de dulces, no puede faltar los dulcecitos en nuestra época de Halloween. Y hay una gran cantidad de dulces que pueden conseguir en Waldo's a muy buen precio. Y aparte vi unos que dije, wow, eso existe de verdad. O sea, hay dulces en forma de ojitos, en forma de calaveritas, en forma de dientes, en forma de momias, o sea, no, 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 no. Y aparte, ahorita van a ver que por ahí ya se acerca un poquito en la cámara, pero ahorita les voy a decir qué es lo que vi, que yo dije, ¿es en serio que hagan eso? Está súper padrísimo, o sea, de verdad que la imaginación del ser humano no tiene límites, de verdad que no. Y vean, si ustedes ya no quieren armarlo, pues para los dulcecitos, pues ahí están esas calaveritas ya hechas con los dulcecitos para que los puedan regalar a los niños. Y vean, eso es lo que les estaba comentando. Estas gomitas de dulce en forma de cerebro. Y vean este dulce que pues parece sangre, pero pues es un dulce líquido, pero pues parece sangre. Es lo que les digo. O sea, la imaginación del ser humano no tiene límite y esto está súper, súper, súper padrísimo. Y vean, también hay como una especie de falditas para las niñas. Vean, están súper, súper padrísimas. Los colores están súper, súper padres. Y acá hay más máscaras de estas. Está en tono morado, negro, blanco y las rojas que les había mostrado anteriormente. Así que pueden encontrar muchísimas, muchísimas cosas. Vean qué preciosas cosas hay aquí. Las esferitas de la colección Disney las pueden encontrar en Waldo's para que puedan decorar su arbolito de Navidad con la colección Disney de Mickey Mouse. Vean qué precioso. Hay de todos los colores, texturas, verde, rojo, rosa, morado, dorado, negro, o sea, de todo, de todo, de todo. Y aparte, lo mejor de todo esto es que de diferentes texturas. Hasta en color azul está padrísimo, padrísimo, padrísimo. A mí me súper encantó de verdad. Vean qué precioso. Y miren esto, está precioso. Vean estos peluchitos. Me encantaron de verdad. Yo lo vi y dije, sí, yo me lo quiero llevar.
Y vean, pues también pueden conseguir su serie de lucecitas. Está padrísimo, padrísimo. Y vean estos muñequitos tan bonitos. O sea, me volví loca, de verdad. De estas dos colecciones, de Halloween y de Navidad, me hizo muy feliz ver todos los productos de Halloween. Pero definitivamente lo que roba mi corazón, obviamente, es Navidad. Me encanta muchísimo decorar todo, todo, todo de Navidad. Así que, obviamente, cuando vi esto dije, sí, sí, qué bonito, qué precioso está todo esto. Y vean, también pueden conseguir flores, pueden conseguir velas, calabazas, mucha más variedad de dulcecitos para este Halloween. Y pues, por supuesto, también las esferas, pues digamos como que a lo mejor no les gusta de la colección de Mickey Mouse, pues no se preocupen porque están las normalitas y vean, hay de todos colores, sabores, texturas y demás que pueden conseguir también en Waldo's. Vean qué cosas tan preciosas hay, en serio. Pues bueno, mis hermosas y mis hermosos, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo les mando muchos, muchos, muchos besitos. Dios me los bendiga y bendiga a toda su familia. Y yo les mando muchos, muchos besitos.